AMS Panamá, taller de mecánica especializada en Evolution. Estamos ubicados en Pedregal, Plaza Hong Kong, con los teléfonos 667-66187. Para trabajos en las alturas, RAL Panamá te ofrece un servicio seguro en el alquiler de equipos de elevación. Presentan la primera versión del NACAM Rally Championship en Panamá 2015. Desde muy temprano, bandera cuadro listo y en camino hacia Villarreal, un poco más allá de Pocri en Agua Dulce, donde sería el inicio de este trazado del NACAM Rally Championship Panamá 2015. AMS Panamá presente. Todas las medidas de seguridad para lo que sería el inicio por primera vez en la historia en Panamá de un rally NACAM Championship. Amigos de Bandera Cuadros, estamos acá en Villarreal, acá en Agua Dulce, donde se prepara todo el NACAM Championship, una prueba internacional, pero estamos con el orquestador para que todos los fanáticos de Bandera Cuadros disfruten de este deporte motor. Háblanos de lo que se siente ahora mismo, ya pocos minutos de iniciar las pruebas del Rally NACAM Championship. Sí, gracias, Pacho. Ante todo, pues un saludo a toda la afición de Bandera Cuadros. Bueno, ha sido un trabajo que nos costó traer esta fecha a Panamá porque realmente no tenemos la cultura rally y tampoco teníamos la ruta. Venimos trabajando hace más de un año y medio, dos años con rutas y no tenía la ruta y recién la pude conseguir esta, y gracias a los alcaldes de Agua Dulce, Natá y Calobre que nos apoyaron. Hemos ya roto lo que es eso de lo que es el rally y imagínate inaugurar con un rally internacional en la CAM. En este momento, como tuvieron problemas en el rally de Costa Rica, no pudieron venir muchos carros, pero yo me siento feliz de que no haya tantas cosas porque sí estamos entrenando gente. Lo bueno es que todos los oficiales y comisarios sí están muy contentos con nosotros, la hospitalidad que ha habido acá en Panamá y bueno, es una ayuda a la economía del área. Todo lo que se ha necesitado lo hemos hecho acá localmente, así que esperamos que podamos seguir con esto. Organizar y correr era demasiado para mí, así que preferí mejor organizar y estoy acá que me pican los pies, pero bueno. Amigos de Bandera Cuadro, para que Dante Pechetto nos dé el go de la salida del primer auto del NACAM histórico en nuestro país. Así es. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nos fuimos. Aquí en Bandera Cuadro Full Racing. Tony, lo que se siente de vivir el NACAM Championship por primera vez en nuestro país. Háblanos de ti que estás en la organización. Bueno, es un gran orgullo para nosotros recibir todo el personal de FIA NACAM Rally Championship en Panamá. Es la primera vez que se compite en nuestro país. Pilotos internacionales, modificaciones a nivel internacional. Y la verdad que estamos muy contentos con el recorrido. Los han aprobado todo, amigos, acá. Y los de FIA están que ya queremos iniciar el rally. Vamos con el segundo auto, el 5-4-3-2. Este es el Rally NACAM Championship en Bandera Cuadro Full Racing. Tenemos a Carlos Cordero, presidente de NACAM Championship en nuestro país. Háblenos de todo lo que han tenido ustedes del trabajo y cómo se sienten en nuestro país. Bueno, pues contentísimos. Gracias por tu espacio y a la gente que nos sigue. Y efectivamente va a ir rally en Panamá. Estamos muy contentos de empezar. Creemos que tienen todo lo necesario para tener éxito. Y gracias a la colaboración de Dante y de todas las autoridades de Panamá que nos hicieron favor, Protección Civil sobre todo. Los alcaldes de aquí, de la zona de Agua Dulce, de Calobre. ¿Tendremos Rally NACAM 2016 en Panamá?
Sí, ese es el asunto. Haber encontrado este camino nos tomó varios años y las condiciones. Finalmente el señor Pecheto, que es presidente de ASAI Panamá y de la Federación, logramos llegar a un entendimiento de lo que se podía hacer, ya lo encontramos y obviamente la intención de nosotros es regresar el año que entra con mucho más fuerza y mejores cosas. Carlos Cordero, presidente del NACAM Championship aquí en Bandera Cuadros, pero vamos a irnos con el tercer auto en 5, 4, 3, 2, 1, Rally NACAM Championship en Panamá. Amigos de Bandera Cuadro, nos encontramos con el médico de la FIA acá en Panamá para el NACAM Rally Championship, Eduardo Pérez Pastén. Estamos trabajando con el campeonato NACAM y nosotros nos encargamos de preparar y supervisar el área médica que conforma la seguridad tanto para los competidores como para el público que asiste a presenciar este evento. Lo que venimos es a enseñarles los procedimientos de carrera y de qué manera van a poder intervenir durante el trayecto de la competencia. Bueno, con el médico de FIA encargado acá del NACAM Rally Championship, el señor Eduardo Pérez Pastén. Vamos a irnos con el cuarto auto en salida aquí en el NACAM en 5, 4, 3, 2, 1, NACAM Rally Championship. Este es el último auto en salir de la grilla de partida ahí en Villarreal. Dylan Van White y Craig Parry, un Ford Fiesta categoría R2. El último auto de los participantes del NACAM Rally Championship y ahora tenemos la partida de la categoría UTV Panamá. Esta es una categoría que por primera vez en el Rally NACAM tiene participación y nace aquí en nuestra tierra, Panamá. Los primeros pilotos en salir al recorrido, Eros Falcón, copiloto, y su copiloto Diego Batchford. Una máquina Polaris RZR1000. Otro de los participantes es César Salazar y Rafael Rodríguez. Ellos participan en una máquina Polaris C1000. Esta es la primera parte de lo que es el NACAM Rally Championship, o sea, tienen que cruzar este trazado tres veces para completar posiciones en el podio. Ahora tenemos la salida de Javier y Luis Ábrego en un Polaris RZR1000. Para tomar algo de docencia con respecto al rally, luego de la partida del último auto, se van a poner en camino para darle un recorrido a todo el trazado. El equipo médico y el auto que ven en pantalla, el blanco que representa la barredora. Aquí tenemos a colaboradores de Bandera Cuadros. Vamos a irnos con el retorno del primer giro. Aquí está el auto guía. Y el que va a aparecer primero es Pancho Name y Armando Zapata de México en un Evolution 9. Estos salieron, tuvieron partida de segundo, pero algo sucedió con Triviño, con su auto, y Marco Hernández, que no pudieron ser del retorno. Ahora aparece Miguel Medina y Adrián Carmona de México también en un Ford Fiesta. Muy rápido Medina y pierde el control. Hay un derrape. Y luego ahí en esa parte que nos tapa el árbol también perdieron el control, ya que teníamos ahí otra cámara. Vamos a ver la acción de Medina con la cámara de Reynel Carrión, la cámara número 3, como sale Medina despavorido. Pero aquí vean, pierde prácticamente el control, pero va a full gas
logra enderezar el auto. Y aquí tenemos a Dylan Van White, viene muy cerca de Medina. Este equipo de Dylan Van White y Craig Parry marcaron un buen recorrido en su primer trazado para la categoría R2. Ahora comienzan a aparecer las máquinas UTV. Esta, la primera máquina, es la de Aero Falcón con Diego Bashford. Nos contaba Eros que en realidad no estaban muy lejos de los tiempos de los autos. Estas máquinas UTV estaban girando a 83.4 kilómetros por hora y los autos estaban por ahí por el promedio de los 93 kilómetros por hora. Ahí veíamos a César Salazar y Rafael Rodríguez, otro equipo panameño en lo que es la categoría UTV. Este es el último equipo de UTV que regresa, el de Javier y de Luis Ábrego. Y estamos claros que el próximo año esta categoría crecerá mucho más. Así, con este equipo terminamos el primer giro del NACAN Rally Championship Panamá. Ahora los autos regresarían a parque cerrado para tanquear, para chequear problemas técnicos, mecánicos y estar listos para el segundo giro del NACAN Rally Championship. Nuestro equipo de Bandera Cuadros inicia el movimiento para buscar nuevas posiciones y traerle nuevas tomas de lo que será el segundo giro del NACAN Rally Championship Panamá 2015. El público ubicándose, buscando ubicación para este segundo hit del NACAN Rally Championship, y que te tendremos aquí en el Facebook de Bandera Cuadros Full Racing. La primera parte del NACAN Rally Championship Panamá 2015 llegó a ustedes por cortesía de... Ahora contamos con un nuevo local con todos los servicios en un mismo lugar. Autos Colón, concesionaria de Ricardo Pérez para la provincia atlántica. Para un sonido de calidad digital en tu auto, asesórate con los mejores, Eminent Car Audio.